amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal. En esta ocasión hablaremos sobre la gran construcción que inició el expresidente Enrique Peña Nieto, pero por la mala administración no le alcanzó el dinero y la dejó tirada. Estamos hablando de la gran construcción de Libramiento Poniente de Acapulco en Guerrero. El Libramiento Poniente de Acapulco, ubicado en Guerrero, tendrá una inversión de 6.700 millones de pesos. En beneficio de más de 864 mil habitantes de los municipios de Acapulco, Coyuca de Benítez y localidades aledañas en el estado de Guerrero. Se trabaja en la construcción del tramo La Venta, Coyuca de Benítez de Libramiento Poniente de Acapulco. La obra es de 42.7 kilómetros que tendrá una inversión total de 6.700 millones de pesos. Permitirá mejorar la conectividad, así como las condiciones de seguridad y comodidad de los usuarios. Además, disminuirá el tiempo de recorrido de una hora en la primera etapa. Generará oportunidades de bienestar y desarrollo para las comunidades de la región y reducirá los costos de operación del transporte. La construcción que se lleva a cabo del kilómetro 0 al kilómetro 42 corresponde al tramo La Venta Coyuca de Benítez de Libramiento Poniente de Acapulco. Inicia en el municipio costero de Acapulco de Juárez y termina en el municipio de Coyuca de Benítez de la región guerrerense. Una vez que entre en operación, se estima un tránsito diario promedio anual de 6.648 vehículos a velocidades de 90 a 110 kilómetros por hora. Esta gran construcción está dividido en dos etapas. La primera etapa entrará en operación en diciembre de este año 2021. Será de 21 kilómetros con 21 metros de ancho de corona y 4 carriles de circulación. Contará con una inversión de 4.248.8 millones de pesos. Inicia en el entronque de la autopista 95 de México-Acapulco y la carretera federal 200 Tepic-Ciudad Hidalgo. Esta etapa entrará en operación en diciembre del 2021. Estará integrada de 4 puentes, 2 entronques a desnivel, 4 viaductos, 3 estructuras de cruce y 3 túneles. En los trabajos se generarán 12.747 empleos directos y 50.988 empleos indirectos. La segunda etapa de esta magna obra se encuentra en una faceta de preinversión. Será una moderna vialidad de 21.7 kilómetros con 12 metros de ancho de corona y 2 carriles de circulación. Y se invertirán 2.451.2 millones de pesos. Hace unos días, el presidente de la República visitó esta gran construcción que el expresidente Enrique Peña Nieto había dejado abandonada. Donde el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en diciembre de este año se llevará a cabo la inauguración del Libramiento Poniente en Acapulco, una obra iniciada en el 2013 y que había quedado inconclusa. Ahora veamos la explicación que le dio el encargado de la obra al presidente tras su visita y llevar a cabo una supervisión de esta gran construcción. Pero antes, amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan acerca de estas grandes obras que quedaron olvidadas por gobiernos anteriores y ahora con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador?
muchas obras están siendo concluidas. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse al canal. Buenos días, presidente, gobernadora, subsecretaria de Egresos, Carlos, presidenta, secretario. Bienvenidos al libramiento poniente de Acapulco, el cual es un proyecto que se hizo a través de un título de concesión que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Fondo Nacional de Infraestructura. El proyecto se dividió en dos etapas. Inicia en el entronque La Venta, en donde se une la autopista que viene de Cuernavaca a Acapulco, la 95 directa, con el libramiento Acapulco-Diamante, o es el 200 directo, que es una concesión que opera el gobierno del estado de Guerrero. El propósito es poder conectar la Costa Chica con la Costa Grande a partir de este entronque, en una primera etapa de 21 kilómetros y la segunda etapa los otros 21.7 kilómetros. La construcción total es de 42.7 kilómetros, dividido en dos etapas, como ya comenté. La primera etapa ya está al 99% de avance físico y esperamos poder terminarla hacia diciembre de este año. La segunda etapa está en proceso de preparación del proyecto ejecutivo y sobre todo en la revisión de los derechos de vía, que fue la parte que nos detuvo, la parte que nos hizo posponer el inicio de operación en la primera etapa. La primera etapa inició su construcción en 2013 y va a concluir en diciembre de este año. El propósito es poder, como bien dije, es la conectar la Costa Chica con la Costa Grande, disminuir el tiempo de recorrido y beneficiar a 864 mil habitantes. El esquema de financiamiento fue a través de recursos del FONADIN, que mediante un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría hizo la construcción. La inversión total del proyecto es de 6.700 millones de pesos con las dos etapas. En la primera etapa tiene un costo de 4.248 millones. En 2021 estamos invirtiendo 351 millones de pesos y prácticamente ya los estamos terminando. En la siguiente mampara, es la explicación de la primera etapa, presidente. Estamos justamente en el túnel Puerta Costa Grande, que ya está concluido. Estamos terminando dos partes críticas, que es la construcción de la caseta, que estaba en proceso. Cuando usted vino la vez anterior, solo había algunas estructuras instaladas, ya prácticamente está armada. Los equipos de voz y datos ya los tenemos adquiridos, no los traemos y los instalamos para que no exista un tema de robo. Y ya estamos concluyendo la rampa de emergencia, la terminamos a finales de octubre. Nos falta concluir el muro que está hacia el final de la rampa. Tanto el entronque a desnivel de La Venta, que es por donde usted entró, como el entronque a desnivel hacia la carretera federal 200, que es donde termina la autopista, ya están concluidas. Así que podríamos dar con seguridad que estamos terminando la obra en diciembre y ya le trasladaríamos la obra al Fondo Nacional de Infraestructura y se tendría previsto que CAPUFE haría la operación. La administración de operación. El otro tramo es parte de del título de concesión. No se realizó porque nos detuvimos en la primera etapa. Y el problema con la segunda etapa es que no tenemos todos los derechos de vía liberados. Entonces, estamos revisando todos los expedientes para que no nos permita... La primera etapa se ayuda porque son 21 kilómetros que nos permiten conectar Acapulco con Bajos del Ejido y se conecta ya con la Federal 200, que es ahí donde se une el rojo con lo verde. No. Con eso podríamos un recorrido que se hacía en... Ya con la primera etapa conectaríamos la autopista 95 directa, que es la que viene de Cuernavaca, la autopista, la de cuota, la libre, que viene de México, Cuernavaca, Acapulco, y el libramiento Acapulco-Diamante o 200D,
que une hacia la, a la costera, hacia allá abajo, y une ambas. De acuerdo. Bien, presidente. De cualquier forma, vamos a dejar terminado el proyecto ejecutivo y los derechos de vía listos para que cuando existan los recursos de Fondo Nacional de Infraestructura, esté listo para arrancarse. Por eso estamos de nuevo aquí, porque nos propusimos inaugurar este tramo antes de que finalice este año. Me da mucho gusto el que se esté avanzando y que en diciembre se va a abrir a los automovilistas este libramiento, que va a ayudar mucho. Y es satisfactorio el terminar esta obra que inició en 2013. Imagínense, me gusta más terminar las obras que encontramos en proceso que hasta las que nosotros hemos iniciado, porque esto significa que no se deja en el abandono lo que es dinero del pueblo, dinero del presupuesto. Vamos a ver la segunda etapa, pero lo mismo, tenemos que valorar si se va a poder concluir en el tiempo que nos queda, porque no vamos nosotros a heredar obras en proceso. Vamos a terminar todas las obras que iniciemos. Por lo pronto es poner en funcionamiento esta gran obra, este libramiento de Acapulco para diciembre. Y voy a regresar en diciembre. Vamos a estar aquí con el ingeniero Arganis, con el ingeniero Jorge Nuño, con Evelyn, la gobernadora, inaugurando el libramiento. Vamos a seguir apoyando a Acapulco y a todo el estado de Guerrero.